Esta imagen que tú nos estás mostrando en pantalla, ¿de qué momento es? ¿Es ahora? Ahora. ¿Cómo se viene aproximando este sistema frontal? El sistema frontal va a comenzar después a moverse hacia el sector central. Hacia el norte. Para dejar precipitaciones intensas mañana en la región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, especialmente y Ñuble. Esas son las precipitaciones intensas. ¿Qué es tan intenso? Yo te preguntaba más temprano. Claro. ¿Es tan intenso como el jueves pasado, donde ya tuvimos varios puntos con bastante tensos? Inundaciones en Pudahuel, sí. Por ejemplo, en Teniente Cruz. El Santa Marta no tuvo problemas, pero se veía con mucha agua. Ya, ¿va a ser peor que el jueves pasado? Estamos hablando de cantidad de agua mínimo 40, máximo 80 ya. milímetros en el transcurso de mañana. Especialmente pasaba ya a las 10 de la mañana, probablemente ya hasta la tarde, vale decir, pocas horas. Lluvias intensas en pocas horas. No quiere decir que hacia el sur van a tener precipitaciones débiles. No, van a seguir las precipitaciones que hoy día son muy fuertes, ¿eh? En la región de Ñuble y también la región del Biobío y parte de la Araucanía. Hoy día lluvia fuerte, viento fuerte hasta 80 kilómetros por hora. Vale decir, un sistema frontal muy bien conformado que trae viento fuerte, precipitaciones intensas o muy fuertes en la región de Ñuble, Biobío y parte de la Araucanía el día de hoy. Don Iván, perdón, ahí estamos viendo esa publicación que dice Dirección Meteorológica de Chile emite aviso por vientos arrachados tronádicos, dice, es tornádico. Tornádicos son tornados o trombas marinas. ¿Tronádicos o tornádicos? Tornádicos. Ah, está mal escrito ahí. Está mal escrito. La publicación de Meteorred. Permiso. Sí, adelante. Vale, me voy a acusar. Dale, dale. Entendemos que esto es una alerta que da la Dirección Meteorológica de Chile y que existe la posibilidad, no es que vaya necesariamente a ocurrir. Puede haber algo. Pero ya que hay una alerta, seamos súper claros de qué zona podrían ocurrir estos tornados, considerando lo que pasó en Penco y que es un registro reciente. Mira, yo los invito a los amigos de la dirección que se metan a la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Hay un mapa que sale exclusivamente todo el área que va a afectar. Yo se los puedo contar. Pero más gráfico es encontrar ese mapa. Está en la parte de avisos. Es el área comprendida de la región del Biobío toda. Costa, valles, interior. Perfecto. Por el borde costero de la región de la Araucanía, los ríos y los lagos. Pero fundamentalmente la región del Biobío completa. Oiga, es que la región del Biobío se la ha llevado toda. Durante estas últimas semanas. Sí, toda. Sí, sí. Ayer creo que conversábamos. De que justamente esta área es una área que ha estado afectada durante hace muchos años por el ingreso de sistemas nubosos que son altamente inestables y que dejan como consecuencia en alguna oportunidad ya sea trombas marinas o tornados. El que pasó el otro día fue catalogado como tornado porque no hay registro en el océano. Claro. Entonces, como llegó a tierra, es un tornado. Iván, los vientos, tú dijiste hasta 80 kilómetros por hora. ¿Eso en tierra? O sea, desde el océano. Claro, no, principalmente la costa. Normalmente los vientos son más fuertes en la costa. Al interior también esperamos vientos fuertes, 60, 70 kilómetros. Pero los vientos fuertes normalmente son más activos en el borde costero que al interior, porque al interior hay roce, hay edificios, árboles, construcción, entonces el viento tiende a frenarse. Pero el borde costero no tiene nada que impida, obviamente, que el viento se desarrolle a ese nivel que estamos pensando. Como hemos aprendido acá, sobre 60 kilómetros ya estamos hablando de un temporal. Así es, en este es caso. Un temporal el que estamos viviendo o que vamos a vivir el día de hoy. Entonces, se subentiende, ¿no? Si está esta alerta para la octava región, la región del Biobío, no sé si es con número, región del Biobío toda y la zona costera de la región de la Araucanía y de los ríos, y que además en estos lugares podrían haber marejadas y todo lo que... Claro, la marejada todavía no hay anuncio, la Armada no sé, hoy día en la mañana, no he tenido el tiempo de revisarlo en la mañana, pero por lo menos hasta ayer no había anuncio de marejada, pero van a venir, porque la marejada se produce después del paso al sistema frontal. Claro, cuando ya comienza a generarse ese viento intenso, ahí comienza a moverse recién la ola y comienza a desarrollar su movimiento hacia los sectores de la costa. ¿Tenemos Nunca el mapa? Nunca hay duda que vamos a tener, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? Sí, me dejaba, vamos a tener. ¿Tenemos el mapa de la Dirección Meteorológica, Dirección, a propósito de esta alerta por la posibilidad de tornado? Está la zona de alertas. En la página de la Dirección Meteorológica, en alertas. Hay una parte de tornado, claro. Ahí está el mapa. Ahora yo se los puedo enviar también si quieren. Qué interesante, y aquí uno, este es como el típico margen que tenemos siempre en los medios de comunicación entre informar y alarmar. Claro. Tenemos que alertar. Usted tiene que saber que hay una alerta del organismo competente, no es aquí un medio. La Dirección Meteorológica de Chile. El organismo competente que dice hay una posibilidad de tornados en esta zona. Reiteramos, región del Biobío completa, costa, valles y cordillera, región de la Araucanía y de los ríos, por la zona de la costa. Claro, así es.
es una alerta, no es que vaya a ocurrir, pero las posibilidades pueden existir y eso hay que tener atención, ¿no? La idea no es asustar, es simplemente prevenir. Ahora, ¿qué podemos hacer ante eso? La verdad, mira, muy poco. Al no tener en Chile cultura... no hay radares. Ahora, el radar tampoco significa que nos va a solucionar el problema, pero un radar nos permite tener una alerta 15, 20, hasta 30 minutos antes. Podemos evacuar por lo menos con un radar. En Chile no hay radares, lamentablemente no hay radares. Entonces, si no tenemos un radar, no tenemos una forma de poder avisar a la población, ¿no es cierto?, que puede venir un evento fuerte dentro de los próximos 15 a 20 minutos. Porque el radar lo que te da es una indicación, pero minutos antes, no tan solo acá, sino que a nivel mundial. Iván, ¿y qué se puede hacer, por ejemplo, frente a las lluvias que ya vienen en estas próximas horas? ¿Podemos a lo mejor hacer algo por nuestras casas, limpiar las canaletas? Yo no sé, ¿se alcanza eso, a hacer algo? Claro, eso ya tendríamos que haberlo hecho. Ya estamos atrasados. Si no ha llegado la lluvia a su casa, por ejemplo, la región de O'Higgins, que llegan hoy día en la noche, en la región del Maule, llegan en la tarde, en las próximas horas. En realidad, O'Higgins en la tarde ya va a tener lluvia. Por ejemplo, Santa Cruz, Lolol, el borde costero Pichiremu, toda esa zona va a tener precipitación en la tarde. Pero ya la misma ciudad de Rancagua, por ejemplo, llegan en horas de la noche. ¿Ya? Aquí está ya la alerta. Acá están los vientos, la alerta de vientos. Acá estamos instalando ya. Entonces, lo que se puede hacer es poco, considerando la hora, pero todavía hay tiempo, especialmente, ojo, ¿ah? Estas precipitaciones también van a llegar hasta la región de Coquimbo. Hay una alerta al respecto porque se ven precipitaciones fuertes para esa zona. Hablemos de 40 milímetros en la región de Coquimbo, es mucha lluvia para ellos. Es harto, es aquí mucho. Aquí está el mapa, ¿no es cierto? Especialmente esta área, el área obviamente costera, pero fundamentalmente la región del Biobío se ve entonces con esta posible afectación de algunas tormentas asociadas justamente claro. A desarrollo de nubosidad cumuliforme. A ver si podemos mover el mapa. Mire, lo que usted está viendo ahí en color amarillo, naranja, depende de cómo esté configurado su televisor, es una zona donde podría, entiéndelo así, claro. Podría ocurrir algún evento de vientos fuertes similares a un tornado, como lo que pasó en Penco. Podría, no significa que vaya a ocurrir, no significa que usted tiene que salir arrancando en este minuto, no. Sino que podría, las condiciones se dan para que pueda ocurrir esto. De llegar a ocurrir, ¿cuándo podría ser? Todo el día, hoy. Todo el hoy día. Durante este jueves. Durante este jueves y parte mañana en el borde costero. Pero la alerta está para todo el día y en este amplio espectro geográfico de la región de Biobío. Angol lo han dejado afuera de la dirección meteorológica, pero todo esto está con la posibilidad. Vientos fuertes van a tener, no cabe duda. Rachas de hasta 80. El viento promedio probablemente esté entre 40 y 60. Este es un sistema tan bien conformado que si yo hablo de lluvia, no tengo grandes diferencias de monto. Por ejemplo, podríamos tener hasta 90 milímetros en Valparaíso, cerca de 90 milímetros en la región metropolitana, cerca de 90 milímetros en la región de O'Higgins, también del Maule, la región de Ñuble, vale decir, precipitaciones que van a ser intensas el día de mañana y ya están siendo intensas y fuertes acá en la región del Biobío, en algunos sectores. Iván, además, no solo es este viernes, sino que también se extienden hasta el día sábado las precipitaciones. Se extienden hasta el sábado, ¿no? Sí. O sea, es un poquito largo. Sí, claro, el sábado ya baja un poco la intensidad porque lo fundamental de la fuerza del sistema es el día viernes. Por lo menos para la región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y el Maule. Hacia el sur sigue, pero baja la intensidad el día viernes. Hoy lo más fuerte es Ñuble, Biobío y parte de la Araucanía.